Quiero finalmente agradecer a quienes han servido y sirven con eficacia en esta administración, al secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, por estos años de entrega generosa y de trabajo fuerte en favor de México. Los aplausos eran para Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. El superpolicía era el hombre encargado de combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de la ciudadanía. El que es policía, su perspectiva, su visión está en favor del país, de la comunidad. En la actualidad, se encuentra preso en Estados Unidos y es sujeto a un proceso penal que podría llevarlo a pasar en la cárcel lo que le queda de vida. Genaro García Luna nació el 10 de julio de 1968. Tiene 54 años. Creció al lado de un hermano y tres hermanas. Le gustaba el fútbol, su equipo, el América. Su sueño en esa época era ser futbolista profesional. A los 21 años, García Luna ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Ahí estuvo una década. En esos 10 años, García Luna se tituló como ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su cédula profesional fue emitida en 1995. En el CISEN, el hombre de confianza de Felipe Calderón entró como agente y llegó a coordinador de estrategias para obtener información sobre seguridad nacional. Ahí descubrió el poder de la información. Lo mismo rastreó, investigó y redactó fichas de diversos criminales, pero también hurgó en la vida de personajes políticos, económicos, sociales, culturales y deportivos de nuestro país. En el CISEN, conoció a Wilfrido Robledo Madrid, quien lo llevó a la Policía Federal Preventiva con el cargo de Coordinador de Inteligencia para la Prevención. Bueno, pues es un agente que venía pues sin ninguna trayectoria en CISEN, prácticamente era el que le cargaba el maletín a Wilfrido Robledo, un trabajo de buró, de oficina, de gabinete, ese era su trabajo. Es ingeniero y bueno, pues tengo entendido que está especializado en intervenciones telefónicas, pero en la parte operativa realmente no tenía mucha experiencia. A finales del año 2000, el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha designó a García Luna como coordinador de la Policía Judicial Federal. Un año después, el presidente en ese entonces, Vicente Fox Quesada, disolvió a la Policía Judicial Federal y creó la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Genaro García Luna se convirtió en el mandamás. Al llegar a la presidencia, Felipe Calderón Hinojosa lo nombró secretario de Seguridad Pública. Así presumía sus logros al final del sexenio. Construimos y consolidamos la Policía Federal. Modelo de policía sustentado en el ciclo de inteligencia, basado en el uso de tecnología, información y un nuevo perfil de policía. Sin embargo, fiscales de Estados Unidos lo señalan de narcotráfico y de colaborar con el Cártel del Pacífico, organización liderada en ese entonces por Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel y los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leiva. Presuntamente a cambio de sobornos millonarios, el hombre fuerte de Calderón dejaba operar a dicha organización y atacaba a sus rivales, como a los cárteles de los Arellano Félix, del Golfo, de Juárez o los Zetas. En México incluso, cuando todavía era funcionario, fue señalado por enriquecimiento ilícito. Él siempre lo negó. Una vez más, lo reitero, hecho público, usted lo ha hecho de manera recurrente, una vez más digo que es mentira. Mentira. Lo dije a usted, las veces que comparecí, es pública mi patrimonio, es pública mi declaración patrimonial, lo puse a su disposición, está en las áreas de función pública, y una vez más digo que es mentira. Pero Genaro García Luna no estaba solo. Además del respaldo presidencial, el superpolicía mantenía su coto de poder en complicidad con un grupo de funcionarios identificado como los 12 apóstoles y después como los 7 jinetes del apocalipsis.
Entre sus integrantes destacan Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñó como titular de Seguridad Regional de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal, y Ramón Eduardo Pequeño García, jefe de la División Antidrogas. Más abajo, pero ya en camino a ocupar altos cargos, estaba Tomás Cerón de Lucio. De estos cuatro personajes, Cárdenas Palomino y Rosas Rosas están en prisión siendo procesados por diversos delitos. Pequeño García y Cerón de Lucio están prófugos de la justicia. Genaro García Luna, bueno, un personaje siniestro. Tenía pues dentro del equipo a Luis Cárdenas Palomino, a Francisco Javier Garza Palacios, Facundo Rosas, Armando Espinosa de Benito, todas esas gentes que, bueno, pues hicieron pillería y medio en la Agencia Federal de Investigaciones y continuaron, si te acuerdas, en ese tiempo crecieron los secuestros, las extorsiones, el narcomenudeo y la delincuencia organizada, pues empezó a posicionarse en varios estados de la República. Posteriormente, ya en la Secretaría de Seguridad Pública con Calderón, bueno, pues ya estaban participando muy, muy directamente con la delincuencia organizada, protegiendo al cartel de Sinaloa. Y bueno, pues vinieron con esas prácticas y empieza con la famosa guerra contra la delincuencia organizada, de alguna manera ya con conocimiento de Calderón y obviamente con la autorización de él y conocimiento de sus actividades delictivas definitivamente. Nuestras causas es que seamos verdes. No te pierdas nuestra programación sobre ecología. Por Canal 14. Hola. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE, aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. ¿Aquí trabajas? Claro. A ver, demuéstramelo. Su esposa no salió del país. En migración no hay ninguna constancia de eso. ¿Por qué carajo se creen que le entraron en el jardín o qué? Ten cuidado. Los hombres como él no tienen escrúpulos cuando se trata de mujeres como tú. Cinema 14 presenta Perdida. Función estelar. Domingo, 22 horas. En 2006 inició la era calderonista. Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, y por desgracia, vidas humanas. Se declaraba la guerra al narcotráfico, se prometía llevar la paz a las calles y resultó una mentira. Lo que sí es verdad son las cifras que dejó la guerra contra el narcotráfico en México. Más de 276 mil muertos y 47 mil desaparecidos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En esa época, Guillermo Galván Galván era el secretario de la Defensa Nacional y Mariano Francisco Sáinez Mendoza el secretario de Marina, pero los hilos de esa guerra los movía Genaro García Luna, el hombre de mayor confianza de Felipe Calderón. Sin embargo, en lugar de combatir a las organizaciones criminales, García Luna habría aceptado sobornos millonarios para proteger al cártel del Pacífico. El brazo armado oficial era Genaro García Luna, porque
pues tenía la ventaja de movilizarse en toda la República, pues con las funciones que le daba la investidura de ser secretario de Seguridad Pública y de tener pues a todos su gente de confianza, sus socios, pues una gente totalmente sin escrúpulos, ahora sí haciendo el trabajo sucio que hace cualquier cartel, pero con charola. Era la época en que el equipo más cercano de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García y Facundo Rosas, como altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, organizaban presentaciones de presuntos delincuentes, violando el debido proceso y la presunción de inocencia. Uno de ellos era la Barbie, en esa época enemigo ya del Chapo Guzmán y buscado por Héctor Beltrán Leyva, debido a que Valdés Villarreal se habría negado a prestar ayuda a su hermano Arturo en el operativo que fue abatido por la Marina en Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009. El lunes 30 de agosto, la Policía Federal detuvo a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en el Estado de México. Esta detención es el resultado de los trabajos de inteligencia y acciones realizadas por la Policía Federal desde el año 2009. Otra de las presentaciones fue de Ramiro Pozos, el Molca, operador del Cártel del Milenio y fundador del Grupo La Resistencia. Trabajó para todos, siempre con el mejor postor. Elementos de la Policía Federal detuvieron a Ramiro Pozos González, alias El Molca, líder y fundador de la organización criminal conocida como La Resistencia. En estas presentaciones, los presuntos delincuentes se mostraban sonrientes, nerviosos, pero también burlones, incluso retadores. En la época de Genaro García Luna hubo operativos en diversas entidades como Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas, pero fueron catalogadas como acciones mediáticas. Lo anuncian, como era su costumbre ante los medios de comunicación, porque eran operativos mediáticos. No hay ningún resultado porque no había planeación, no había trabajo de inteligencia previo, se trabajaba de manera descoordinada, cada quien haciendo sus funciones, se movilizó mucho equipamiento, personal, helicópteros. García Luna y sus colaboradores también se dieron tiempo para escribir guiones y difundir a todo el país detenciones de presuntos delincuentes que hoy día no sabemos si son culpables o inocentes. El caso más conocido fue el de la francesa Florence Cassés. Fue un montaje organizado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Todos vimos cómo Israel Vallarta fue torturado por Cárdenas Palomino en cadena nacional. El final es sabido. Cassés fue liberada por violaciones al debido proceso. Vallarta tiene 17 años sin sentencia. El desaseo procesal se convirtió en uno de los principales rostros de esa guerra. En mayo de 2009, elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército detuvieron a 11 alcaldes, 16 funcionarios municipales y un juez del estado de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado. La Procuraduría General de la República, dirigida primero por Eduardo Medina Mora y después por Arturo Chávez Chávez, no pudo comprobarles delito alguno. Lo que se pretendió vender como uno de los mayores golpes contra el narcotráfico y sus redes de corrupción terminó en un fiasco y todos fueron exonerados. Mientras los grandes núcleos humanos no salgan de las tinieblas del analfabetismo, no podremos levantarnos de este letargo de siglos. Irá usted a Río Escondido. Sí, señor presidente. Programación especial, Día Internacional de la Educación, Río Escondido, martes, 15:15 horas. En la República Constitucional de Arepa, Manuel Belaunzarán está a punto de reelegirse por quinta vez. El candidato de la oposición era un hombre digno. Hay quien tiene la impresión de que era mi contrincante político. Si no gana estas elecciones sin contrincante, es que no sirve ni para político ni para nada.
Cinema 14 presenta Maten a León. Función para desvelados, lunes 23:30 horas. El 17 de julio de 2019 condenó a cadena perpetua a Joaquín "El Chapo" Guzmán. Se trata de Brian Cogan, juez de la Corte de Distrito Este de Nueva York. Tiene a su cargo el juicio de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Es conocido por ser un juez honesto e inflexible. Es un juez muy, muy justo. Es un juez que lógicamente pues está como otros jueces, nunca van a estar a favor de las mafias. No sé su afiliación política de este juez, pero sí sé que es una persona justa. Tengo entendido que tiene mucho conocimiento de este caso. Cogan nació en Chicago, Illinois, el 22 de abril de 1954. Tiene 68 años. Se graduó en la Cornell Law School en 1979. Tiene más de 43 años de carrera judicial. Antes de llegar a la Corte de Nueva York en 2006, fue socio del despacho de Strug & Strug & Liban y profesor de la Escuela de Leyes de Brooklyn. Otro juicio relevante del juez Brian Cogan fue en contra de Mohamed Mahmoud Al-Farek, ciudadano estadounidense y militante de Al-Qaeda, condenado a 45 años de prisión por haber participado en un atentado en 2009 contra una base militar de Estados Unidos en Afganistán. Papel fundamental en este juicio lo tiene el jurado, que tiene como función examinar pruebas, escuchar testimonios y establecer la culpabilidad o inocencia de Genaro García Luna. Está integrado por 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres, además de otros 6 miembros de reserva, en caso de que algún integrante titular tuviese un inconveniente. El jurado fue elegido de entre 400 personas que fueron cuestionadas y evaluadas en diversos aspectos. El propósito de esto es para obtener un jurado que sea imparcial, que no tenga ningún prejuicio, que no tenga ningún interés particular o parcial en un juicio, específicamente el de vamos, como este caso de García Luna. Lo que quiere es un ciudadano común y corriente y que sea muy honesto. Ya que selecciona en el jurado, el juez los pone bajo juramento, les recogen todos sus aparatos electrónicos, les dan una orden que no pueden divulgar, ver, hacer investigación, nada, no ver periódicos, no ver noticieros, toda una serie que vaya a afectar la parcialidad de ese jurado. En las 3 audiencias para elegir al jurado estuvo Genaro García Luna. Para estar presente, solicitó que se le permitiera vestir de civil y no como reo. El juez Cogan le autorizó tuviera a disposición 2 trajes azul marino, 2 camisas blancas, 2 camisas azul claro, 3 corbatas azules, 4 camisetas blancas, 4 pares de calcetines, 1 par de zapatos negros y 1 cinturón. Y así llegó García Luna con la misma combinación que presentó Al Capone en su juicio en 1931, solo que el jefe del crimen en Chicago utilizaba un chaleco. Sentado a un lado de sus abogados, el exfuncionario mexicano lucía canoso, pero tranquilo. Solamente sonrió cuando una posible jurado dijo que podría verse intimidada si el acusado estaba en la misma sala que ella. Cuando vio a su esposa, García Luna le envió un beso. En ocasiones se ponía sus lentes y hacía apuntes. Cuando estaba de acuerdo con algo que su defensa argumentaba, levantaba el pulgar. Al finalizar dichas audiencias, se despedía a lo lejos de sus seres queridos tocándose el pecho del lado izquierdo, del lado del corazón. De acuerdo con el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, el juicio seguirá adelante, ya que no hay ninguna negociación ni posibilidad de llegar a un acuerdo.
Sin embargo, Javier Herrera Valles, comisario general retirado de la Policía Federal y quien fue procesado de 2008 a 2012 por delitos fabricados por Genaro García Luna, dijo que este podría implicar a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón para reducir su condena. Yo tengo la plena seguridad, ahora sí, el tiempo lo va a decir, de que Genaro García Luna va a declarar en contra de Felipe Calderón y una cosa. O sea, la única oportunidad que tiene, la única posibilidad de Genaro García Luna de reducir su pena es declarando contra los presidentes, tanto Felipe Calderón Hinojosa como Vicente Fox Quesada. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque se hagan públicas todas las pruebas y los medios de comunicación le den difusión al juicio. ¿Es que no quieren los abogados de García Luna que se conozca lo de sus bienes del 2012 a la fecha? Que porque eso él lo logró con empresas privadas. Fíjense el razonamiento. O sea, nada más que se investigue hasta el 12. Lo que acumuló de fortuna del 12 en adelante, eso no debe de investigarse. Y lo segundo, que quieren que se llame a declarar a funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, incluido a un expresidente. A mí me importa mucho de darle seguimiento, ojalá y los medios estén informando constantemente. Entonces, ¿por qué nos importa esto? Para que se conozca la verdad y nunca jamás vuelva a suceder nada como esto en nuestro país, la no repetición. No es equitativo y por lo tanto tampoco es legítimo que uno tenga la oportunidad de formarse intelectualmente y que a la otra no le quede más alternativa que la de permanecer sumida en la ignorancia. No voy a dejar de ser mamá, no voy a dejar de ser maestra y no voy a dejar de escribir. Programación especial, Día Internacional de la Educación, Los Adioses, martes, 22 horas. Para ti que vives en Estados Unidos, pero quieres seguir participando en la transformación de nuestro país, nace TV Migrante. Encontrarás contenidos informativos, culturales y de entretenimiento que reflejan la realidad de quienes migraron. Accede a TV Migrante desde la aplicación gratuita de MX Play y a través de cualquier dispositivo móvil. México está donde tú te encuentres. MX Play. El juez Brian Cogan emitió un documento donde revela los primeros testigos de la Fiscalía de Nueva York en contra del superpolicía. Uno de ellos es Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, quien fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico. El Diablo, como también es conocido, operaba primero para el cártel de los Beltrán Leyva y después para el cártel Jalisco Nueva Generación. Durante su función como fiscal fue señalado de ser el brazo armado para la organización delictiva de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho,
atacando a sus rivales, especialmente al Cártel del Pacífico. Beitia cumple en una prisión estadounidense una sentencia de 20 años que podría verse reducida al declarar contra García Luna. Otro testigo es Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, operador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La zona donde operaba este hombre era Coahuila, Chihuahua y Durango. Sin embargo, al romper Joaquín "El Chapo" Guzmán con los Beltrán Leyva, El Grande mudó su centro de operaciones a Puebla, donde fue detenido el 12 de septiembre de 2010. 2 años después, fue extraditado a Estados Unidos. Reconoció haber torturado y asesinado a decenas de personas, además de traficar droga. Sin embargo, ser testigo colaborador, tanto en México como en Estados Unidos, lo llevaron a entrar al programa de testigos protegidos. En la actualidad, está libre. En la lista de testigos destaca Jesús Reinaldo Zambada García, alias El Rey, hermano del Mayo Zambada, jefe del Cártel del Pacífico y quien con más de 40 años en el mundo del narcotráfico nunca ha sido detenido. El Rey controlaba el trasiego de droga a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El 20 de octubre de 2008 fue detenido en la colonia Linda Vista gracias a una llamada anónima de denuncia. El Rey Zambada, quien también se encuentra libre por cooperar, testificó en contra de El Chapo Guzmán. En ese juicio señaló a Genaro García Luna de recibir entre 2005 y 2007 56 millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva. Otro testigo en contra de García Luna es Alexander Cifuentes Villa, narcotraficante colombiano asociado al Cártel de Sinaloa. Joaquín "El Chapo" Guzmán lo consideraba su amigo, su hermano. Se visitaban seguido, pero el colombiano lo traicionó al testificar en el juicio que llevó al líder del Cártel del Pacífico a cadena perpetua. De manera inicial se manejaron nombres de posibles testigos, varios viejos conocidos de García Luna: Edgar Valdés Villarreal, la Barbie; Damaso López Núñez, el licenciado; Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo; Damaso López Serrano, el Minilic, entre otros. En el documento emitido por el juez Brian Cogan, también reporta que fue permitido que la defensa de García Luna pueda utilizar fotografías con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Sin embargo, precisa que solo podrá usar 5 imágenes. Entre ellos podría estar el expresidente Barack Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton. Es muy importante el juicio. ¿Hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias? Porque los abogados lo que quieren es que sí participen. Porque los abogados, lo que me imagino que sostienen, es que fueron acciones concertadas. El juez determinó que el jurado no podrá escuchar nada relacionado con el estilo de vida de Genaro García Luna en Miami, debido a que no hay pruebas que haya sido financiado por el Cártel del Pacífico. De acreditarse que Genaro García Luna robó dinero del erario aprovechando su posición como funcionario público, el gobierno de México solicitará a Estados Unidos que se devuelva. Lo que es dinero de México tiene que regresar a México. Aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero, sea la cantidad que sea. Eso lo hemos venido planteando en todos los casos. Todo es cuestión de que pues nada más se vayan a sus propiedades, a todo lo que ellos tienen, sus finanzas, y se van a dar cuenta que realmente son hombres muy ricos, muy poderosos económicamente, y todo viene, y si se comparan con sus declaraciones patrimoniales, pues ahí está más que clara, ¿no?, la evidencia. Se estima que el juicio del brazo derecho de Felipe Calderón dure 8 semanas. De ser hallado culpable, García Luna podría pasar de 20 años de prisión a cadena perpetua. Este caso de García Luna sí tiene muchos de cabeza, va a tener a muchos de cabeza, porque van a venir muchos nombres.
Y estoy seguro que mucha gente en México va a temblar. Los de Fox, los de Calderón, los de Peña Nieto.